Parece que está todo, sí, está bien. Momentos Deportivos EC presenta lo mejor de la información y comentarios deportivos que acontecen en el Ecuador y el mundo. Bienvenidos a Momentos Deportivos EC. Bien, estoy como marciano hoy día. Parece que estamos bien, ¿no? Deja poner un poquito más, que está muy bajo. Ahí estamos bien. Deja de compartir. Estamos en este momento en vivo y en directo desde Fase Buque. ¿Sí? Estamos en vivo y en directo desde Fase Buque. Déjame ver. Aquí también, por aquí. A ver, 360, ya, 593, ya, bueno, por ahora eso es todo, no importa porque lo que hacemos aquí lo pasamos a YouTube. Muy buenos días, estimados, este es su servidor Jimmy Escalante con otro momento deportivo. Voy a compartirlo en mi esta, ya. Ahí estamos en vivo y en directo. Hoy vamos a hacer análisis previo, ¿sí? Del partido Santos-Barcelona, ¿sí? Santos-Barcelona. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Parece que se escucha doble, espera un ratito. Sí, vamos a bajar un poquito de volumen, ¿sí? Voy a compartir en grupos. ¿Ya? No salió nada todavía. Bueno, no importa. No importa. Ahí estamos. Bueno, de una vez. Para allá. ¿Sí? De una vez para allá. Ventana 2. Ahí estamos. Ventana 2. A ver. Primero lo primero. Vamos viendo el fixture, déjame decirte el fixture, no, este no es. Este es el fixture de la Copa Libertadores entre hoy y mañana, porque aquí intervienen equipos ecuatorianos. ¿Sí? Hoy, 17 horas 15, Always Ready de Bolivia, Inter de Brasil, 17 horas 15, Argentinos Juniors Nacional, 17 horas 15, Táchira Olimpia, 17 horas 15, Santos Barcelona hoy, 17 horas 15, Sporting Cristal Sao Paulo, 19 horas 30 y Vélez Sarsfield Olimpia, 19 horas 30 hoy. Mañana, The Strongest, Boca Juniors, 17 horas. La Guaira, Atlético Mineiro, 17 horas. Universitario de Deportes, Palmeiras, 19 horas. Rentistas Racing, 19 horas. Independiente del Valle, mañana, 19 horas. América Cerro, 21 horas. Cerro Porteño. Y La Calera Liga de Quito, 21 horas mañana. Así que mañana, sí, vamos entre hoy y mañana, 13 partidos. Y el jueves hay 3 más todavía. ¿Sí? Pero hoy día vamos a ver entre... Este es el fixture de hoy y mañana. ¿Sí? Saludos para Noel Velasco que nos está viendo en vivo en este momento. Esto es en vivo, esto no es grabado. Esto es en vivo. ¿Sí? Yo con la camiseta de él. Inter de Milano. Milán. ¿Sí? Bien, eso es el fixture. Y hoy día vamos a tener justamente el análisis de ese partido Santos-Barcelona. Y mañana haremos en video, no en vivo, sino en video, Independiente del Valle, Defensa y Justicia y La Calera Liga de Quito. Mañana haremos eso, pero hoy día nos vamos a dedicar solamente a Santos-Barcelona. Bien, esto por un lado. Bien, antes de irnos a esto, déjame ver si está abierto el Excel. Sí, está abierto el Excel. Antes de irme a esto, quiero que vean esto. Y esto va a ser muy contundente, porque acuérdense que aquí siempre hacemos estos análisis. A ver, ¿dónde está el Excel? Aquí está el Excel. Activemos el Excel.
¿Sí? Ahí está. Ahí está el Excel. Tú. Ahí está el Excel. Un poquito movido. No importa. Vamos a ver, podemos un poquito más acá. Ahí está. A ver, señores. Ese es el fixture de Barcelona, ¿no? Ese es el fixture de Barcelona de los 9 partidos. ¿Por qué los pongo en este momento? Porque hoy va a tener un partido internacional. Acuérdense, ¿no? Manta 3-2, Técnico 3-0, City 3-0, Orense 2-0, Liga Quito 2-2, Independiente 2-2, ¡pah! Caído Cuenca 0-1, con el Aucas, que por Mesa ganaste 3-0, jugaste esos 17 minutos, y Muchurruna 2-2. En teoría, Barcelona solo tiene 8 partidos y 17 minutos. Eso tiene Barcelona. 8 partidos y 17 minutos. No llegan ni a los 9. Saludos para Vicentito Alvarado, que está conectándose en este momento. ¿Sí? Y seguimos insistiendo de que Barcelona utiliza casi los mismos. Y no hay rotación de jugadores. 1, 2, 3, 4, 5. Y recién en Aucas y en Muchurruna hace una variante. Dos variantes nomás. Porque ahí, hasta la fecha 7 estaba López. Ahora está nuevamente Molina. Estaba ahí Castillo. Ahora está Hoyos. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Y eso me dice que Barcelona tiene, ¿cuántos partidos ganados? 1, 2, 3, 4, 5 partidos ganados. ¿Sí? 3 empatados y 1 perdido. Saludos para Ángel Vélez, que está viendo el video en este momento. Eso es lo que dice Barcelona. Pero en mis estadísticas está caído. Porque yo no contemplo el partido de Aucas porque lo ganó en la mesa. Así que después. Empate, empate, perdido, empate, empate. Ya, pongamos el partido de Aucas, ya, pongámoslo ya. Pero no se contabiliza. Bien, ya vimos esta previa. Ahora vámonos al partido. Ahora vámonos al partido. Aquí está nuestra pizarrita. Ahí está nuestra pizarrita. Nuestra pizarrita del mister. ¿Sí? ¿Qué puede pasar hoy? Esta es la última alineación del Santos. Y prácticamente esta es la confirmada. ¿Sí? Paulo, Pará, Kaiki, Pérez y Felipe. Alisson, Maxson. Si no está Maxson aquí, lo pueden poner aquí. Y Pará se va a ese lado. Puede pasar. Mariño, Pirani, Soteldo, Cayo Jorge. Mientras tanto, Barcelona, Burray, Castillo, León, Riveros, Pineda, Hoyos, Piñatares, Díaz, Molina, Martínez, Garcés, el 4-2-3-1 de Bustos, que se transforma en 4-4-1-1 cuando está de visita. ¿Y quieres que les diga algo? Solo para que ustedes se den cuenta que en este canal analizamos, ¿sí? A ver, ¿dónde está eso? Aquí está. Este es el 1. No, este tampoco es. A ver, esto que está aquí, está muy chiquito. Lo voy a hacer más grandecito, porque quiero que ustedes vean esto. ¿Sí? Quiero que ustedes vean esto. Estas son las alineaciones. Y miren el promedio de edad de Santos. Y miren el promedio de edad de Barcelona. Mientras el promedio de Santos es casi 25, el promedio de Barcelona es 29. Pero aquí hay que destacar dos cosas. ¿Cuántos jugadores de 19 años tiene el Santos? 1, 2. ¿Cuántos jugadores de 17 años tiene el Santos? 1. 3 jóvenes. 3. Y si recordamos la fase previa, allá en Argentina le ganó 3-1 al San Lorenzo. Y acá, sí, allá, mejor dicho, en Brasil, empatan 2-2. Casi le hizo lo mismo que le hizo a River en las semifinales. Le ganó allá y empató acá. En este caso, en su casa. 2-2. Y clasificó. ¡Pum!
y esta vez tienen que jugar en casa. Pero miren ustedes ahí. Esto puede ser muy fundamental en el partido. ¿Sí? Esto puede ser muy fundamental en el partido. La diferencia de edad. Eso está diciendo que este cuadro es dinámico. Joven. ¿Cuántos jugadores jóvenes tiene Barcelona? Castillo. Nada más. Ah, y Martínez ya. Ponlo Martínez ya. 26 años. Y miren. 30. 28. 28, 28. Y 28. La defensa. Acá. El único viejito para. Kaiki, 17. Luan, 26. Y Felipe, 23. Dinamismo. En el medio están equilibrados. Matson, Allison, Piñatares, Molina. Equilibrado. En el puesto de Hoyos, Pirani, 19 años. Mariño, 30 años, Díaz, 34. Soteldo, 23. Martínez, 26. El delantero de Santos, 19 años. Y Garcés, 31. ¿Cómo la ven ahí? ¿Cómo la ven? Voy a quitar esto un ratito. Voy a quitar un ratito esto. ¿Cómo la ven ahí? Entonces, ¿qué va a pasar? Porque yo este equipo lo conozco por lo que hizo el año pasado. Este equipo toca bien el balón. Ellos no se te van a refugiar. Ellos te van a salir a proponer fútbol. Y Barcelona es un equipo lento. Por lo menos Molina le da un poquito de dinamismo. Pero Piñatares, Díaz, León y Riveros, Pineda, cuidado Barcelona. Esto no es un partido, ¿sí? No es un partido de Liga Pro. Esto no es un partido de Liga Pro. Esto es un partido de Copa Libertadores. ¿Sí? Y te vas a enfrentar al equipo, ¿sí? Que fue vicecampeón el año pasado. A ese equipo te vas a enfrentar. Este es el equipo vicecampeón de la Copa Libertadores del año pasado, que por sustos de Cuca terminó perdiendo y los terminaron sacando, porque ahorita es otro técnico. Pero es la misma estructura. La misma estructura. Solamente Kaiki y Pirani, el resto los mismos, que terminaron siendo vicecampeones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más probable que pase hoy? Este equipo te pinte la cara. Y como lo digo y lo sigo manifestando, Bustos se deja llevar por la emoción. No analiza. Él piensa que con este equipo le va a hacer competencia a este. ¿Sí? Porque es la misma estructura. Ah, es cierto. Este es otro arquero. No es el arquero, ¿sí?, titular. Paulo es otro arquero. ¿Cómo la vamos entonces, señoras y señores? Repito, yo sé que los partidos se juegan. Pero este equipo toca bien. Y por eso le gana allá a San Lorenzo. Empata acá, claro. Pero le ganaste allá y terminas clasificando. Así digan, sí, que San Lorenzo puso todo para ganar. No, perdiste en tu casa y perdiste la clasificación. Y salí, San Lorenzo se queda. Puede pasar eso. Este equipo, ¿sí?, este equipo te toca el balón con transiciones rápidas, te sorprenda y te gane. Y con el partido de visitante te gana. Pero los partidos se juegan. Yo sé que por ahí muchos dicen, sí, Barcelona va a ganar. Yo lo dudo mucho. Con lo que he visto de Barcelona, yo lo dudo mucho. Yo puedo equivocarme. Pero yo dudo mucho que Barcelona pueda sacarse aunque sea un punto. Pero los partidos se juegan. Porque este equipo que está aquí tiene mayor dinamismo. ¿Sí? Este equipo de aquí tiene mayor dinamismo. Tiene mayor velocidad. Y por supuesto, tiene este chiquito, pues. El chiquito este. ¿Sí? Que te puede hacer, te puede estar aquí. Te puede hacer destrozos por este lado. Y este no te corre. Este corre con balón.
y tiene una cintura endiablada este señor. Y Jorge, y Cayo Jorge, todos conocemos cómo es Cayo Jorge. Él siempre está pensando en esto. Te van a presionar así. ¿Sí? Este aquí y este acá. Así te va a presionar el Santos. ¿Y qué va a hacer Bustos? Esto va a ser Bustos. Tú y tú. Díaz por aquí y Garcés por acá. Pero ¿por qué piensas poner a Díaz en un partido que no, que va a necesitar a alguien rápido? Y este no corre, le van a quitar como niño de 5 años de partido. El balón, perdón. ¿Por qué no lo pusiste ya a Mastriani? Ya, no, lo pongas a Mastriani. Ponlo ahí, a Cortés. Ahí donde está Hoyos, mándalo a Hoyos, donde está Garcés. Y donde está Garcés, ¿sí? Ese puesto, Mastriani. O al revés, ponlo a Hoyos acá, ponlo a Mastriani allá. O si tengo que complicarte, ponlo a Hoyos allá y ponlo a Mastriani acá. Porque solo Bustos no sabe que esos dos jugadores cumplen tres funciones, esos dos. Solo Bustos no lo sabe. Pero el partido es bravo, señores, señores. El partido de hoy es bravo. Pero donde pierda Barcelona, no quiero ni pensar lo que se pueda armar hoy día. Por lo menos Barcelona, aunque sea traíste el empate. Yo te lo pido. Empata. ¿Sí? Yo te pido, Barcelona, por favor, empata. ¿Sí? Pero la pregunta del millón, ¿podrás empatar? ¿Sí? Yo tengo mucha preocupación por el cuadro de Santos. Nadie le para bola. Yo sí le paro bola. Porque yo sé cómo juega ese equipo. Y por algo en la fase 3 yo dije, no se preocupen. Santos es el clasificado. Santos es clasificado. Y clasificó. Así mismo como lo dije. Nacional de Colombia. Y por ahí dicen, sí, Garcés y Hoyos juntos no hacen un Alves. Alves ya está por otro lado, olvídense de Alves. Yo diría, Garcés, Hoyos y Alves no hacen un dinero que cuesta 5 millones de dólares y que por lo dejan ir. Y ahora está allá, el pase sigue subiendo y está en 5 millones de dólares y tiene apenas 26 años. Y ya ha marcado los mismos goles que hizo en el Barcelona en el 2019. ¿Sí? Ya hizo. Ya está en esa cantidad de dinero. Y lo dejaron ir. ¿Por qué no compraron el pase? Se aseguraba más aquí. Lo vendían y hecho Barcelona. Pero nada, lo dejaron ir. Yo sigo insistiendo y me ratifico en lo que digo. Barcelona se contrataron jugadores por contratar. Porque la estructura sigue siendo la misma, siguen los mismos lentos, sigue teniendo problemas de generación, porque no es posible que tu rival de barrio ya esté jugando al fútbol y tú dependas, me refiero a Barcelona, del pase largo, ¿sí? Del tiro libre, del tiro de esquina y del penal. Y si no te pitan el penal, te perjudicaron Barcelona. Y eso quiero ver hoy en ese partido, para ver si hay un penal y reclamo. A ver qué pasa con la Confederación. No estamos en Liga Pro. Cuando tú pierdes, le echas las culpas al árbitro y inclusive hasta la cancha. Y no dices que son limitaciones tuyas. Pero yo sí te digo, Barcelona, son limitaciones tuyas. Yo no le miro que el árbitro o que no lo anularon. Yo no miro eso. Colectivamente no funciona Barcelona. Y por eso estás en ese bajón y por eso perdiste la punta. Colectivamente no funciona Barcelona. Y por eso perdiste la punta. Pero como nadie te dice eso, dice, el árbitro lo engañó y el árbitro esto. No te dicen la verdad. Yo sí digo la verdad. Y por eso muchos me odian. Porque dicen que soy antibarcelonista. Así me dicen. Pero como yo analizo esto, yo sé lo que está pasando ahí.
No sería nada raro que el Santos te haga eso y te gane contundente. No sería nada raro. Pero los partidos se juegan. Los partidos se juegan. Y yo por eso sigo insistiendo. ¿Quieres más dinamismo? Sácalo a Díaz. Ponlo a Cortés. Sácalo a Garcés. Ponlo ahí a Hoyos. Ponlo ahí a Mastriani. Y te quedaste con Cano. ¿Por qué no contrataste a Cano? Y hubieses tenido el reemplazo de Martínez. Ya Martínez no puede. Ya le reconocen su juego. Cano te hubiese servido ahí. Entonces, Cano, Hoyos, Mastriani, tenías mejor ofensiva. Porque ya están diciendo por ahí que Barcelona no tiene delanteros. El problema es que Barcelona no tiene generación. Y los que dicen que Barcelona no tiene delanteros son bobos. En fútbol. Lo digo con todo respeto. Porque el problema no es que Barcelona no tiene delanteros. El problema es que Barcelona no hace generación de fútbol. Barcelona no hace generación de fútbol. ¿Sí? Y por eso le cuesta. Y por eso depende del tiro libre. Por eso depende del tiro de esquina. Y por eso depende del penal. Y como no le pitan el penal, lo perjudican. Solo este canal te dice la verdad. Solo este canal te dice la verdad. Por eso estoy con este partido. ¿Sí? Este equipo te va a salir a presionar. Y yo apuesto mi cabeza. Si apuesto mi cabeza, este equipo te va a salir a presionar. Y te va a quitar espacios. Porque Barcelona es fácil. Barcelona es fácil controlarlo. Castillo, bautizado por mí, carro loco. La gente se emocionó mucho. Pero yo sí puedo decir, Castillo, carro loco. Porque él corre. Y a veces corre con la cabeza agachada. Y no sabe centrar bien. Y tiene mucho que aprender ese chico. Pero muchos se emocionaron. Tápalo a Castillo, se acabó. Hoyos tiene tres funciones. Izquierdo, derecho y delantero. Y puede ser hasta generador. Así como Mastriani. Izquierdo, derecho, delantero. Y generador. Tienes dos generadores allí, no te das cuenta, Bustos. ¿Por qué no los unes? Tienes dos generadores, Bustos, allí. Y todavía confían en la vía de dependencia, del penalcito y del tiro libre. Y del 9 mentiroso, porque esa es la función de Díaz, el 9 mentiroso. Solo aquí te decimos esto. Bien, esperemos que hoy 17:15, no sé si pueda pasar el partido porque me salió algo por allí y no voy a poder estar, pero me gustaría estar relatando este partido, comentando este partido, me gustaría, pero no creo que pueda. Pero sí propongo, o sea, sí me comprometo a hacer un postpartido. Eso sí me comprometo. Si me equivoqué al dar en mi proyección, me equivoqué, no pasa nada. Pero hoy Barcelona tiene una prueba muy importante. Que donde hoy ya no pierde, no quiero ni pensar qué puede pasar. La gente se va de encima, Bustos. Así que, Bustos, te lo pido por favor así, aunque si quieres me arrodillo. Bustos, sácate un punto, no seas malo. Sácate un punto. Por esa hinchada que está pendiente, que piensa que vas a ganar hoy día. Pero tú eres consciente que no puedes ganar a este equipo. Porque vas a encontrar un equipo estructurado. Este es un equipo estructurado y que te toca bien al fútbol. ¿Sí? Ese equipo te tocó Barcelona, lamentablemente. Hay que ser verdad, hay que ser honestos en eso. ¿Sí? Porque si tú estés pensando que iba a decir, ¡uy, Barcelona va a ganar! No, señores, yo no voy con eso. Este equipo, por ser local, le va a proponer el fútbol. Nada más. Vámonos a una vez a la... allá. Bien, señores, eso tenemos en YouTube. No puedo hacer en vivos en YouTube por una imprudencia mía. Pero eso tenemos en YouTube. 3.080 suscriptores.
y seguimos creciendo. Hay gente que está empezando ya a creer en este viejito lisiado de la cintura. ¿Sí? Está empezando a creer. Porque saben que aquí no engañamos. ¿Sí? Y por esos 3080 me gusta decir la verdad. Aquí van a hacer, como este video va a subir a YouTube, porque después te lo subo allá. Aquí van a ver videos alusivos. Aquí va a estar el video de lo, del top 5 de, ¿sí? El top 5 de los líderes hasta la fecha 7, que te va a servir muchísimo. Lo de Paiva también va a estar aquí y va también van a estar recomendaciones de muchos videos analíticos de este canal. ¿Sí? De este canal. Porque es un canal. ¿Sí? Porque si no estuviésemos en radio, estuviésemos haciendo, pero como no confío todavía en este viejito, aquí estamos dándole duro en este canal. Saludos para Noel Velasco, Vicentito Alvarado, Ángel Pérez, Mayre, Guerrero Guerrero, que están viendo este video en vivo, porque es en vivo, no es grabado. Y por supuesto, suscríbanse, suscríbete al canal en YouTube y en Facebook como Momentos Deportivos S. En YouTube tenemos la opción miembros del canal que nos puede ayudar muchísimo. Y aquí en YouTube sigue creciendo para ya tal vez llegar a monetizar esta fanpage. Bueno, nada más. Este es su servidor Jimmy Escalante. Nos vemos mañana. Momentos Deportivos S presentó la información y comentarios deportivos en el Ecuador y el mundo. Hasta la próxima.